En el municipio de El Viejo, la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del FSLN, Edgar Taleno Pichardo, llevó a cabo una asamblea con la participación de todos sus miembros, junto a las autoridades políticas y municipales, con el objetivo de rendir homenaje al 45 aniversario de la gesta heroica de Septiembre Victorioso de 1978. Recordando a todos nuestros héroes mártires, recordando a nuestros compañeros, a nuestra familia, que muchos cayeron. Y aquí estamos, si ustedes pudieron ver, una asamblea donde nos encontramos alrededor de 600 compañeros, donde están las madres, héroes y mártires, donde están los colaboradores, los combatientes, la familia, ¿verdad?, de esos compañeros, nuestra familia nos acompaña. A lo largo de la actividad, se hizo un recuento de las distintas etapas históricas de nuestro país vinculadas al mes de septiembre, desde la batalla de San Jacinto, la independencia de Centroamérica y el despertar de la insurrección popular en este noveno mes del año de 1978, que se constituyó en una gran escuela revolucionaria para corregir, afinar detalles y reorganizarse, lo cual rindió frutos posteriormente con el triunfo de la revolución el 19 de julio de 1979. Desde esta asamblea de combatientes y colaboradores históricos estamos celebrando esta heroica, porque realmente septiembre marcó la ruta del triunfo absoluto de la revolución. Por esa esencia revolucionaria es que nos da mayor fortaleza y firmeza a seguir luchando y trabajando, respaldando esta revolución, respaldando a nuestro presidente y comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario. La tierra del orgullo de los viejanos, el comandante Germán Pomares Ordóñez, saluda este septiembre con esta hermosa asamblea de la Fuerza Moral de la Revolución, comprometido a ser mejores cada día, con amor, con disciplina, con entrega, el trabajo. La llamada Fuerza Moral de la Revolución reiteró su compromiso de trabajar con firmeza y lealtad indiscutible al modelo del pueblo presidente, al modelo cristiano, socialista y solidario, al modelo de restitución de derechos, al modelo de paz, amor, justicia y prosperidad que promueve este buen gobierno de los pobres. Estamos buscando cómo unirnos cada día más y fortalecer esta organización. ¿En función de qué? De que verdaderamente perdure la revolución, apoyar al Frente Sandinista, apoyar al buen gobierno de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Y eso es nuestro mensaje, eso es nuestro discurso, esa es nuestra organización. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.